¿Qué tal, amigos de TUDN? Muy buenas noches. Un placer saludarlos desde el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. Testigo allá al fondo el Monte Franklin, ya en El Paso, Texas, antiguamente llamada Ciudad de Franklin, Texas. Aquí en Ciudad Juárez, los Bravos recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un placer acompañar al ruso Samogini, a Nakati Hernández y a Francisco Javier González, que estaremos con ustedes en este duelo que fue pospuesto el fin de semana anterior debido al mal tiempo. Así que el árbitro Brian Omar González dice que arranca el partido. Fíjate, Francisco, contrastando con lo que pensamos, adelante. Aquí viene Guadalajara, la apertura, el disparo de derecha y el atajadón que hace Hugo González para mandar la pelota hacia tiro de esquina. Ganos de la liga, ¿no? Con esa intención de llegar a Qatar. Sí, de acuerdo, y condiciones indudablemente que tiene el servicio muy largo, llegando a Cisneros, línea de fondo, metiendo el servicio, que encierra la pinza, el cabezazo de Alexis Vega que vuelve. Ahora es el equipo de Bravos el que viene al frente, la posibilidad, buena barrida, recuperando la pelota, sin embargo, Maximiliano Silvera que da la media vuelta, buena intervención defensiva para mandarla hacia tiro de esquina, regresó rápidamente Sergio Flores, y ahora es Bravos tiro de esquina, fue Matías García. Sorprendente, ¡ah, el cabezazo y el gol! ¡Ahí fuera de juego! El pañuelo está arriba, es lo que dice el árbitro asistente número uno, José Ibrahim Martínez. Ahí está Juan Carlos, dice, es gol, sí señor, es gol de Juárez. Así que después de recapitular, de liberar en lo alto del estadio, viene el primer gol del partido. A los 8 minutos más o menos cae esta primera anotación, que pone en ventaja al equipo de Ricardo. Pero que hasta el momento lo ha hecho bien, ¿no? En Tigres lo hizo con Dueñas durante mucho tiempo y ahora pues parece ser que Esquivel se ha transformado en ese lateral derecho que necesita el equipo. Sí, Cisneros de la cuenta dando el autopase, no hay falta, el servicio retrasado, la intervención defensiva para mandarla hacia tiro de esquina. Parece que sí se marcó una falta. Alejandro Arribas le reclama al árbitro Brian Omar González. Pues es de lo más persistente, ha mandado el equipo de Ricardo Tuca Ferretti en el terreno de juego. Anderson Leite, el brasileño, entregando a un costado para Maximiliano Oliver, el capitán que va al frente. Ahora el Caco García haciendo este recorte sobre Cisneros, encontrando el apoyo atrás de nueva cuenta, metiendo Olivera, el servicio que termina con este cabezazo destemplado, desviado sobre... A ver, creo que sería importante ahora que platicaban lo de José Juan, después de esta, Francisco, si quieres. Sí, porque viene la apertura, Alexis Vega, se quita el defensor, estrella la pelota en Hugo González, el contrarremate, ya finalmente Angulo la manda hacia atrás y ya el disparo del Nene Beltrán se va muy desviado de la portería en este que... Pues usted, si nos ha acompañado, me va a creer. Es uno de los más serios intentos de Chivas por inquietar a Hugo González. Decía Sanacati. Sí, que nace además a partir de la velocidad de Alexis Vega. Un buen pase a profundidad y perfecta, ¿no? Ahí la recepción del número 10 del Guadalajara que saca este disparo. Mejor aún la salida de Hugo González. Para continuar un poco, ¿no? Tiene que regresar de nueva cuenta. Ahora ya el apoyo en Sergio Flores. El disparo de larga distancia. ¡Sí! ¡Es desviado y es gol! ¡Autogol de Alejandro Arribas! A los 43 de la primera mitad, casi yéndonos al vestidor, cae el empate. A fuerza de insistir, por lo menos de acercarse, de estar más próximo a la portería. El tiro de esquina se distribuye de una forma similar a la anterior al equipo de Bravos. En cuanto a ofensivos, viene Alejandro Arribas con este remate que casi le hace sanar la herida del autogol. Salió apenas desviado de la portería de Raúl Gudiño, la trae. Ahora con la pelota Fernando Beltrán, habilitando por el lado izquierdo a Luis Olivas, que sale mucho para adelante. Buen balón para Roberto Alvarado, va a la raya de fondo, centro en corto ahí, el trazo de Ponce, rebotó en la defensa, pedía mano. Por lo menos en estos instantes que arranque del segundo tiempo, ruso, se le ve con la idea de ir al frente. ¿Era o no penal, ruso? No, nada, no hay nada. Una muy buena barrida, se pasa un poco. Los Bravos de Juárez, ahí está tomando distancia para cobrar el número 15. Del equipo juarense. Le pegó y le pegaron, pero duro al de la barrera, ¿eh? No, se arrugó el defensor de Chivas, se llevó un golpe fuerte ruso, pero seguramente se va a levantar para continuar en la batalla. Por delante ya encontrar alguna acción de gol. Aquí vienen los Bravos con la pelota por punta derecha. Gabriel Fernández se metió al área. Pedían penalti, el árbitro dice que no. A ver, sí van calando a Gabriel Fernández, ¿eh?
pero ahí lo toca Olivas. Fuera del área, ¿no? O en el área. ¿Ya estaba dentro? Se tiró. Ya llegaba, o sea, llegaba sí, la pelota. Llegaba la pelota. Dejó la pelota ahí para Vega. Vega en el centro. Bueno, el corte ahí de José Joaquín Esquivel. La pelota la tienen los Bravos de Juárez ahora. Arranca Maxi Silvera, dejando la pelota al frente para Gabriel Fernández. Se va a meter al área Gabriel. Lo va marcando Olivas. ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Se cayó el jugador? Que ya planteaba el ruso. Vemos cómo Olivas trata de retardar la jugada. En el enganche hace la barrida. En esta ocasión, Gabriel Fernández no se deja caer, no intenta continuar con la acción. No hay contacto, aquí lo vemos. Juan Carlos Díaz Murrieta, estoy contigo. Dime los cambios de Bravos después de esta, que viene buscando el segundo. Se cayó el atacante, pero no hay falta y Gudiño se queda con el balón. Y vemos, ya había ganado la marca. Flores hace una mala conducción porque alarga mucho la jugada y al verse ya con ciertas deficiencias ahí en el control de la pelota, termina saliendo proyectado como si de verdad le hubieran lanzado un cañón. Le faltó oficio a... En los últimos tiempos al equipo de Guadalajara. Va a cobrar Guadalajara, centro al área de Angulo, gana bien por arriba la defensa juarense. Todavía el rebote se quedó con el chiverío Alexis Vega. Apertura para Cisneros por banda derecha. Centro que rebote en la defensa. Pelota para afuera. Tiro de esquina para Guadalajara. Sí, da gusto ver entrenadores que tal vez no están teniendo oportunidades en el fútbol mexicano y salen a buscar seguir activos y obviamente consiguiendo este tipo de éxitos. Mucho éxito para el Potro y su cuerpo técnico. Aquí vienen los Bravos. Le pegó directo al arco el atacante que llegaba de atrás. Alberto Yosimar Acosta, pero el remate se va desviado a Anacati. Maneja la pelota el equipo juarense. La oportunidad en el trazo para la banda derecha. Aquí viene Carlos Iván Rosell, dejando atrás para Esquivel. Centro al área, manchón penal. Remate de cabeza muy forzado, se va desviado. Intentando ir al frente, pero con lentitud ahora. Ahora sí le quiere dar otro destino de acción Alberto Yosimar Acosta. En las afueras del área, filtra demasiado largo ese balón que se va de la cancha. Y bueno, el pescado y... No, Don Diego y Marco Antonio Paredes. Aquí viene Alexis Vega, se metió al área Alexis, tiro adentro. ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡Qué golazo de Alexis Vega! ¡El alma de la Chivas, ruso! Sí, es un gol extraordinario, ¿no? En una acción en donde se recupera. Tal cual, con los siguientes partidos, Emilio, del equipo de Bravos. Sí, estará jugando contra Santos, luego contra Tigres, posteriormente con Puebla. Y aquí viene Guadalajara buscando el tercero y lo consigue. ¡Gol! ¡Del Canelo Angulo! El Canelo Angulo ya pone esto 3-1 para Guadalajara, minuto 86. Hagan tiempo, sí. Se acabó el partido. Silbatazo de Brian Omar González Reyes. Ha ganado el Guadalajara de visitante en Juárez. Buena victoria de las Chivas.